La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un tercer hombre vinculado a la banda criminal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, que opera en Puerto Rico, pero que varios de sus miembros se trasladaron hasta República Dominicana. En este caso se trata de Fernando Hilario Figueroa, alias Playita o El Boti. Tenemos a nuestro compañero Aneudis Martich, él está en la DNCD en directo. Adelante, Aneudis. Gracias, buenas tardes. Así es, dos hombres y una mujer vinculados a la peligrosa banda denominada Los Cocodrilos fueron apresadas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en coordinación con los Marshals de los Estados Unidos, así como el Ministerio Público de la República Dominicana. Se trata de que en una primera intervención fue apresada en la John F. Kennedy del Distrito Nacional la nombrada Yanelis Delgado Rey y Alexis Cabrera a bordo de una camioneta, a quienes se les ocuparon una pistola 9 milímetros, varias cápsulas y algunos dispositivos celulares, así como dinero en efectivo, entre otras evidencias. También la policía, en una segunda intervención realizada en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, apresó en la comunidad de La Cuava, en el vacacional Mutua, al puertorriqueño Fernando Hilario Figueroa, alias Playita o El Boti. A este se le señala como uno de los principales integrantes de esta peligrosa banda, a la que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en una rueda de prensa que encabezó hace breves instantes, pues denominó que son unos desalmados y a los que ya las autoridades norteamericanas les han ocupado y les han decomisado más de 75 millones de dólares. Podemos escuchar al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés. En la avenida Abraham Lincoln, esquina John F. Kennedy, Distrito Nacional, fue detenida Yanelis Delgado Rey y Alexis Cabrera a bordo de una camioneta, a quienes ocuparon cientos de pastillas, presumiblemente éxtasis, una pistola calibre 9 milímetros con varias cápsulas y dos cargadores, celulares, dinero en efectivo, documentos personales, entre otras evidencias. En cuanto al prófugo Vladimir Natera Abreu, estamos dándole seguimiento arduamente y en las próximas horas, muy probablemente con la ayuda de Dios y las fuerzas vivas de la nación, vamos a apresarlo y a someterlo a la justicia. Informes de inteligencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ambos prófugos de la justicia de Puerto Rico están en territorio dominicano, es decir, se trata de Vladimir Natera Abreu y José Rivera Verdejo, este último con una orden reciente de captura internacional. Estaremos ampliando estas y otras informaciones en nuestra edición de Enfoque Final. Yo retorno contigo al set de noticias.